Para esta jornada. Vamos. Las expectativas. Esperamos, esperamos realmente que vote mucha gente, que vote un gran porcentaje de la población, que no dejen esta oportunidad de manifestar sus intenciones y sus ganas, sus deseos, porque realmente es un momento donde el pueblo, es el momento donde el pueblo tiene la oportunidad de manifestarse con su voto, y bueno, esperemos que acuda un gran porcentaje de la persona, ¿no? ¿Una elección especial, intendente? Todas las elecciones son especiales, todas las elecciones son importantes. Acá se legitima el esfuerzo de 2 años de trabajo y en definitiva pueden ser especiales por el marco de la pandemia, ¿no? Que nos da una característica diferente, donde nos tenemos que cuidar mucho y realmente ante esa situación nunca lo habíamos vivido, una situación que nunca vivimos, por eso sí puede ser especial, pero todas son especiales. Al ser primarias, ¿sirve de alguna forma como plebiscito municipal, provincial, nacional? En realidad la definitiva son las elecciones generales, pero bueno, y nosotros aquí en San Rafael no tenemos interna, tenemos una sola lista, pero hay otros sectores que están legitimando la participación en la elección definitiva, o sea que es muy importante por eso, porque hay partidos que son minoritarios, que son partidos nuevos, que hoy están haciendo sus primeras armas y tienen que poder pasar a la segunda etapa, entonces eso y extender la oferta electoral para la elección general, así que en ese sentido es importante la primaria. De todas formas, se sacan conclusiones, ¿no? Más allá de que no tienen interna ustedes. No, las elecciones hay que saber escucharlas. Sí, por supuesto. Es lo que te decía, la manifestación del pueblo, y que uno tiene que escuchar lo que se manifiesta ahí. No solamente lo tenemos que hacer todos los días, sino realmente saber leer los resultados de ocurra. En eso es importante. ¿Cuál es la expectativa, intendente? Muchas veces en ese caso también la no manifestación puede ser un mensaje, pero yo espero que sea con la manifestación. En ese aspecto, ¿cuál es la expectativa? ¿El aspecto político partidario? No, de que tengamos mucha gente votando. Después, por supuesto, desde nuestro frente político queremos tener el mejor resultado posible, porque nos ayuda y nos empuja a ir hacia adelante. Y saber si tenemos que reformar el camino, mejorarlo, pero en definitiva, por supuesto, que esperamos tener un buen resultado. Señor intendente, ¿puede ser que esta, para el peronismo, para el Frente de Todos, sean muy importantes estas elecciones debido a los cargos que se juegan en juego y cuáles son las personalidades que van a esos cargos? Ejemplo, Serra, la provincia. Todos son, cuando uno forma un equipo político, y tiene la intención de que ese equipo político vaya tomando posturas y defensa de nuestro territorio, por supuesto, para nosotros es importante, no por el nombre, sino por el espacio. Y la decisión de un hombre de nuestro espacio político en ese lugar defendiéndonos es importante para nosotros como equipo político y equipo de gestión pública. Así que bueno, esperemos que vaya bien. De todas maneras, ustedes saben que los lugares que se pelean son los de más abajo. Entonces es necesario que tengamos el número para poder defender al sur. ¿Esperan en San Rafael? ¿Esperan en San Rafael los resultados, intendente? Sí, por supuesto. Yo siempre espero en San Rafael los resultados, sí, por supuesto. Digo, para la gente que todavía está en sus casas, ¿sí?, y no se decide a venir a votar, o no se decide si ratificar el rumbo o buscar un cambio, ¿qué mensaje hay? Tengo que tener mucho cuidado, porque yo no puedo violar la veda electoral. O sea que les pido en eso. Quiero ser muy respetuoso de la ley y de la veda electoral, pero bueno, mientras no pierdan la oportunidad de manifestarse, no importa por dónde o cómo, pero es importante que no pierdan la oportunidad de manifestarse. Pero disculpen, pero no puedo hablar de temas electorales, no puedo ahondar en temas electorales, por eso los toco muy por afuera, porque sería violar la ley electoral. ¿Cómo es el trato de los sanrafaelinos, Amir, cuando camina por la calle? ¿Cómo es la actitud? Bien, yo ando solo, por todos lados, tengo una relación amena con los sanrafaelinos, aún con aquellos que discrepan contra lo que uno puede hacer, pero
los sanrafaelinos somos respetuosos de nuestro adversario, somos respetuosos de nuestro pueblo es respetuoso de nosotros. Desde lo estratégico, ¿la prisión de la tercera fuerza sería algo inesperado en este momento? No, nunca es nada inesperado. La paciencia es saber esperar y ver qué se manifiesta, pero en definitiva hay muchas fuerzas que no están entre las fuerzas que gobiernan ni nación, ni provincia, ni municipio, que están disputando su espacio y han hecho su estrategia, han hecho su discurso y pueden también ser escuchados, ¿cómo que no? Por supuesto que pueden ser escuchados. ¿Hasta acá cómo se llevó adelante la jornada cívica San Rafael? Excelente. No hubo un solo problema en ningún lado. No tuvimos, la campaña se hizo con total respeto. Por supuesto, en el caso nuestro hicimos una campaña hablando de propuestas y hacia nosotros. En otros temas puede haber sido más descalificador hacia nosotros, pero ha sido una elección que en el marco del territorio, como se ha ido trabajando territorialmente, ha sido de total respeto. Y eso la verdad que a mí me alienta mucho. Me alienta mucho de que vayamos avanzando en ese sentido, ¿no? Que la democracia avance en ese sentido. ¿Y ahora cómo continúa la jornada? Voy a recorrer las zonas de movilidad, voy a recorrer a los fiscales, voy a ir a ver que no le falte nada a los que están trabajando en las mesas, a los fiscales, a los presidentes de mesa, que los podamos atender como realmente corresponde, que se merecen, que están cumpliendo algo importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba. Muchas gracias. El intendente.